Dice el refrán que hombre precavido vale por dos. Así que el presidente del Cabildo, Pedro Sángenes, ha anunciado una partida de más de un millón de euros para externalizar la redacción de proyectos porque se avecinan fondos para obra pública que no pueden perderse. Que eso eh, dé sus frutos en una realidad y que si bien la realidad es que estos 42 millones no se van a ejecutar este trimestre, o lo que queda de año, eh, sí que esperemos que, que, que el 2017 vea culminado muchas de estas obras. Esta medida también irá acompañada de la posibilidad de reforzar la unidad de proyectos, el departamento de intervención o de contratación con trabajadores de otros departamentos del Cabildo que desempeñarán otras funciones. Las patronales piden además que se trabaje ya en las cuentas del 2017 para no perder más tiempo. Tenemos obstáculos que encontramos de otras administraciones públicas durante el desarrollo, eh, pero decirles que es un ambiente de estrecha colaboración entre eh, los equipos técnicos y los responsables <coughs> políticos de las diferentes eh, Administraciones, y de eso, de eso es lo que, de lo que se trata para intentar de dotar de mejores infraestructuras a la isla de Lanzarote en su conjunto. Al déficit de plantilla dedicada a que las inversiones fluyan, se le suman los graves errores detectados en la confección de proyectos por parte de las oficinas técnicas municipales. Hasta 20 expedientes tuvieron que ser retocados para poder impulsar obra pública municipal, lo que retrasó muchas iniciativas del Plan de Cooperación 2013-2016. Por tanto, a partir de ahí, que en el primer trimestre o cuatrimestre sí podamos hablar de un nuevo Plan de Inversiones 2017 que nos sea trasladar partidas eh, o reproducir proyectos, sino que sean uh, sumar proyectos e inversión, porque esto al final se traduce en lo que se tiene que traducir en empleo. Discrepancias técnicas o faltas de informes paralizan en la actualidad la ejecución de hasta 63 proyectos. Entre ellos destaca la estación de buceo de Puerto del Carmen, con una inversión de más de 700.000 euros, así como la rehabilitación del mirador de Aría, es decir, unos 250.000 euros que siguen en la gaveta, o la mejora de la accesibilidad de las playas de Puerto del Carmen.